varios transportistas, quienes están en contra del pirataje, realizaron un bloqueo en la glorieta del distribuidor vial de la salida Charo, en la zona oriente de Morelia. Además, acorralaron a un automóvil y lo volcaron. De acuerdo con información obtenida en la cobertura de la noticia, lo anterior sucedió durante la mañana de lunes y la acción generó congestión vehicular en el área. Trascendió que los quejosos retuvieron un autobús de una empresa privada, así como una camioneta de transporte escolar, y con dichas unidades obtuvieron la vialidad. Asimismo, le impidieron el paso a un auto Volkswagen de color rojo, al cual dejaron volcado, pues supuestamente el referido coche otorgaba servicio Uber, aunque otra versión expuso que el conductor desesperado intentó pasar entre los manifestantes, pero estos últimos se molestaron, lo detuvieron y le volcaron el coche. ¡Arre, vamos a voltearlo, hijo de su puta madre! ¡Cállate! ¡Arre, no! ¡Arre, no! ¡Arre, no! ¡Arre, no! Después de varios minutos, las mencionadas personas liberaron las vialidades, pero continuaron su movimiento. Los elementos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público, COCOTRA, aseguraron los referidos automotores y con apoyo de unas grúas los trasladaron a un corralón. Informó para Red 113, Javier Morales.